Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy, horóscopo Piscis bajo la influencia de Plutón en Capricornio del 2017 al 2023. Viene antecedido, por supuesto, de esta carta de la Emperatriz y, por supuesto, una carta muy importante como la de la búsqueda. La astrología de la Tierra certifica lo que dice la astrología de los cielos. Y hablando de la astrología de los cielos, voy a compartir con ustedes ciertos aspectos astrológicos que me gustan mucho. 2019, esto ocurrirá en el 2019. Saturno conjunción Plutón. Así como el que se entierra a la orilla de la playa, tú buscarás momentos de alegría personal. Plutón en Capricornio, prepararse serenamente para enfrentar los retos laborales será una característica que asumirás con serenidad personal. Plutón en casa 12, un corazón brillando en luz, emergerá de ti para que puedas extender tu mano a todo aquello que así lo requiera. Hoy sí, les puedo decir, me siento muy feliz y me siento súper alegre. Lo comparto con ustedes. Ahorita una hermosa dama me decía un comentario muy bonito en YouTube. Felicito a esta dama, me decía que todos los días escucha mi horóscopo, que lo que digo es verdad. La felicito porque es parte de mi familia en luz. Esta dama de nombre bien bonito, una dama con un nombre muy bonito, me dice eso en YouTube y bueno, me gusta mucho. Sé que le respondí que eres una dama, que tú también. Le estoy respondiendo aquí. Bendiciones al ser una mujer de luz. Tus manos y corazón irradiarán luz de esperanza para cuidar y atender a los más necesitados. ¿Ok? A los más necesitados de ti. Gracias por ser parte de mi familia de luz. Gracias a todas y todos los que son cada vez más los que son parte de mi familia de luz. Porque de eso se trata. ¿Ok? De alguna manera, amiga, amigo, Piscis, ahora sí, Piscis. La influencia de Plutón en Capricornio resumido en estas dos cartas, 2017 al 2023 en la Emperatriz y la carta de la búsqueda. Piscis, te habla la búsqueda. Aun cuando lleguen los cuervos al camino que transitas, y ese camino será para ti como un bosque resplandeciente en el cual te sientes verdaderamente cómodo. Ahora te habla la Emperatriz. Los cuerpos serán apartados del camino. Esto te lo dice la Emperatriz. Porque tú has sabido decidir el camino adecuado. Te repito, Piscis, aun cuando lleguen los cuervos al camino que transitas, eso te lo dice la búsqueda, y ese camino será para ti como un bosque resplandeciente en el cual te sientes verdaderamente cómodo. Ahora te habla la Emperatriz, Piscis. Los cuervos serán apartados del camino. Porque tú has sabido decidir el camino adecuado. Excelente, Piscis. Ese fue tu horóscopo. Vamos ahora con el mensaje esperado. Mensaje Star Wars. El general Grievous. Cita textual de Wikipedia. El general Grievous fue el supremo comandante militar de la Confederación de Sistemas Independientes durante las guerras clon. Es un temible y poderoso cyborg que ha consagrado su vida a la destrucción de la República y al exterminio de los caballeros Jedi, guardando sus sables de luz como trofeos de guerra. Sí, señor. El 3 de Basto nos habla de él. Quizás está haciendo referencia a su. Él utiliza. Si lo analizas bien, cuando él utiliza sus sables, forma como una especie de aspa de helicóptero. Y quizás eso es lo que nos está diciendo el 3 de basto de él, ¿ok? Ahora bien. Quizás también el mago nos habla un poco, porque esta carta nos viene a decir, es más que todo, estoy viendo que está señalando la luz esta parte,
del poder que tenían sus sables al girarlos. De hecho, Obi-Wan Kenobi le tocó enfrentar al general Grievous y fue algo verdaderamente impactante ver ese movimiento de círculos que generaba el general Grievous con esa potencia que parecía un motor tremendo, ¿ok? Entonces, de alguna manera, algunas características del lado oscuro del general Grievous que están presentes en la que han estado presentes en la posmodernidad y están presentes en la transmodernidad, es, fíjense lo que dice aquí, su parte temible, destructiva, ¿ok? Y exterminadora, ¿ok? Y de alguna manera su ego, ¿no? Al guardar cada una y cada uno de los sables de luz como parte de sus trofeos de guerra. De alguna manera son características que están presentes en la transmodernidad cuando muchas personas utilizan ciertas artes de caza y conservan los animales como trofeo. Creo que es algo que se debe superar ya cuando lleguemos en la época de la biomodernidad, respetar a los animales porque son parte del ecosistema al cual nosotros pertenecemos. Si nosotros pertenecemos a la naturaleza, y esos animales son parte de la naturaleza y son parte del ecosistema y nosotros pertenecemos a ese ecosistema, de cierta forma ya no estamos desde este punto de vista tan arriba en la pirámide evolutiva de las especies. Quizás ya nos estamos acercando a un grado de mayor igualdad. Ojo con eso. Lo cual nos debe hacer, esta reflexión lógica nos debe invitar a un mayor respeto por la naturaleza, a comenzar ya a crear esos escenarios que yo les he marcado, les he dicho 80-20, 80% naturaleza, 20% de desarrollo de territorio, para que sembremos el mensaje subconsciente en las actuales generaciones y en las futuras generaciones, amigas, amigos, de que lo importante es la naturaleza, más allá, porque de cualquier cosa, más allá de cualquier trofeo, de cualquier celular, de cualquier computadora. ¿Por qué? Porque la naturaleza es nuestro sustrato. Si te estamos en la relación 80-20, es decir, tres veces más, cuatro veces más naturaleza que desarrollo poblacional, desarrollo de territorio civil, de civilización, estaremos garantizando el alimento, estaremos garantizando la nutrición de las futuras generaciones. ¿Cómo vamos a hacer para organizarnos? Es allí donde tienen que intervenir. Va a intervenir seguramente en la biomodernidad, la neurociencia con la robótica, al unirse lo que se denominaría esa biomodernidad, esa inteligencia, y se va a crear una nueva forma de inteligencia, seguramente con el apoyo de la inteligencia artificial, para ayudarnos a planificar mejor en función de mantener 80% de naturaleza, 20% de civilización. Así, amigas, amigos. De alguna manera, quiero decirles el mensaje del maestro Buda. El maestro Buda brilla para las naciones del mundo con su flor de loto. Y también la Madre Celestial viene hoy a levantarnos con su mano bendecida a los cielos. Recuerden, amigas, amigos, este fue el horóscopo de Enrique. Hoy muy felices, muy alegres de corazón, brillando en luz. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.